Buenos días. Quiero dar la bienvenida a las personas integrantes de la plataforma Víctimas do Albia que hoy nos visitan, a una institución que debería de servir para deitar luz y no para tapar, y que debería de servir para reconfortarvos y no para agredirvos. Desgraciadamente, la mayoría del Partido Popular durante estos años impedió que eso fuese así, por lo menos en este tema y en muchos otros. ¿Por qué insistimos en nuestra iniciativa pidiendo una comisión de investigación para el accidente de Angrois? Porque no queremos vivir en un país donde se agochen a responsabilidades y donde éstas se carguen o lombo dos de abajo, sistemáticamente, señores del Partido Popular. Porque queremos un país democrático, justo y con representantes y administraciones sensibles, coaxente y transparentes. Porque queremos responsables políticos que no sean sumisos cos fortes y autoritarios cos débiles. Por todo eso, señores del Partido Popular, mírenme los ojos, queremos una comisión de investigación para el accidente de Angrois, por democracia, por transparencia, por justicia. En cualquier caso, señores y señoras del Partido Popular, si ustedes o sus colegas de Madrid no tienen nada que ocultar, ¿por qué anegan? O debate de hoy no sirve para dirimir si existen o no responsabilidades políticas, si existen o no responsables con nombres y apellidos. Este no es el momento. Hoy discutimos si un accidente de tren acontecido en nuestro país que causó 81 víctimas mortales y más de 100 feridos es merecedor de contar con un espacio donde se investiguen responsabilidades políticas que pudiera haber. Eso es lo que discutimos hoy. Discutimos hoy si un accidente de esta magnitud, donde hay indicios serios de seivas en los sistemas de seguridad, donde se modificó el proyecto original rebaixando seguridad, y este es un dato objetivo, no es una opinión, y no se tomaron medidas alternativas que paliasen esa rebaixa de seguridad, si es necesario en este caso que se adopten los mecanismos de máxima transparencia y rendición de contas de los representantes de las administraciones públicas. Hoy también discutimos de qué modelo de democracia tenemos en la cabeza unos e otros, una democracia de calidad más exigente coacción de sus cargos públicos o una democracia ritualista donde todo se limita a votar cada 4 años. Hoy debatemos, señoras y señores del Partido Popular, si deseamos o no que la ciudadanía pueda conocer en profundidad o comportamiento de las administraciones, una democracia sin miedo a que a luz entre en todos sus recunchos. O si queremos una democracia opaca, donde la toma de decisión se produce en espacios pechados, sin posibilidad de escrutinio público, que o mejor xeito de que apareza a corrupción, y a corrupción desgraciadamente aparece. Para el Partido Popular existe algo llamado responsabilidades políticas. ¿O Partido Popular piensa que en este caso solo hay responsabilidades penais? Quiero escuchar a su opinión. Si concordamos en que en una democracia, además de las responsabilidades penais, existen las responsabilidades políticas, habrá que crear los espacios, los mecanismos oportunos para depurarlas y para dirimirlas. Negarse a esto conduce a considerar el discurso de responsabilidades políticas como pura retórica sin consecuencias. Hoy debatimos también si es aceitado tratamiento que dan las instituciones o sus ciudadanos, y si es aceitado tratamiento que le dieron las instituciones galegas y del Estado español a las víctimas del accidente de Angrois. Nos pensamos que a magnitud del accidente, a rebaixa las condiciones de seguridad, a no adopción de medidas que paliasen ese riesgo y que todo recaese en el factor humano, y además esos indicios, los erros de avaliación de riesgos, merecen que se abra en este Parlamento, en este, porque fue un accidente ocurrido en nuestro país, en este Parlamento. Sé que el Partido Popular en una ocasión puso excusa de que este no era el Parlamento, que era en el Congreso de los Diputados. Bien, en el Congreso de los Diputados también se negaron a que hubiera un espacio de depuración de responsabilidades políticas. Pero nos decimos que aquí hay que hacer una comisión de investigación y que no queira vir alegando cuestiones jurídicas quedará retratado, como quedan retratados ustedes cada vez que se negan a votar a favor de una comisión de investigación.
Se existen responsables políticos que non o fixeron ben, o seu traballo non pode ser premiado. Como sistemáticamente premia o Partido Popular os que fan mal no desempeño dos seus cargos. Ter respeto e mostrar sensibilidade coas vítimas forma parte tamén de facer ben o traballo político. E os señores Ferré e Catalá, pola súa insensibilidade e falta de respeto ás vítimas, non deberían de seguir ningún minuto máis nos seus postos. E non falamos do que nos parece que ainda por riba sexan ascendidos. E para chegar a esta conclusión, sí que non fai falta comisión de investigación ninguna. Só hai que escoitar as súas declaracións posteriores, donde mostraron máis preocupación por salvagardar os negocios de grandes empresas que por ter sensibilidade coas víctimas, máis preocupados de decir que eso non era alta velocidade que de mostrar preocupación polas víctimas. E outra cousa que me gustaría preguntar é se na inauguración desta liña o señor Feijóo e o señor Blanco presumiron dun tren de alta velocidade con todas as características, un tren como que iba a Andalucía. Naquel momento ningún responsable da DIF e de Renfe os desmentiu, cousa que si fixeron o día despois do accidente, ou dous días despois. Era alta velocidade ou non? Respondan a esta pregunta tan sinxela, por favor. Pódese en política neste país mentir e enganar con total impunidade, sin que coste nada? Estamos a tempo para abrir unha comisión de investigación e demostrar que todo este proceso que levou a cambiar o proxecto orixinal, a non tomar medidas paliativas, etcétera, etcétera, foi exemplar e non houbo erros. A que lle teñen medo vostedes, entón? Pódese constituir a comisión e que as familias das víctimas vexan que todo se fixo ben, que todos estes responsables políticos que tan bons salarios cobran e que nunca asumen responsabilidades, actuaron con escrupuloso cumprimento do seu deber técnico, político e ético. A que teñen medo? A dimisión dos altos responsables, mesmo se non tiveron responsabilidades directas, sería o mínimo que deberían de facer. E sería un xeito de pedir perdón e mostrar respeto ás víctimas. O único xeito de pedir perdón e respeto ás víctimas, e mostrar respeto ás víctimas en política e dimisión, mesmo sin ter responsabilidades directas. É o deber de calquer representante público cun mínimo de ética. Por que negarse a facer unha comisión regulamentada nun Parlamento con todas as garantías democráticas? A que teñen medo? Contesten. O seu medo fai que a única conclusión a que chegue a cidadanía é que vostedes pretenden correr un manto escuro sobre o acontecido. Só así se entende a súa negativa constante. Esta comisión é máis necesaria que nunca para a rexeneración e mellora do sistema democrático deste país, que ante estes sucesos sigue sistemáticamente o mesmo patrón: o dedo do Estado sinala ao traballador, o piloto, e nunca existen cargos, eses que cobran tan bons salarios, que asuman responsabilidades políticas, sexa no metro de Valencia, Spanair, Prestige ou neste Albia, sempre igual. Os de abaixo pagan e os de arriba ascenden. Permitan que investiguen o ocurrido. A que lle teñen medo? E nós non queremos que a xustiza chegue tarde, porque senón xa non é xustiza. E non queremos que unha vez máis as institucións europeas teñan que enmendarlle a plana as malas prácticas do Partido Popular. As institucións europeas tuveron que enmendarlle esa plana as súas políticas de complicidade cos bancos, nos desafiuzamentos e nas execucións hipotecarias. Eso sí, tuveron que pasar moitos anos, moitos desafiuzamentos, moitos sufrimentos e moita xente que se deixou a vida para elo. Non permitamos que aquí pase o mesmo. Xa está actuando a Unión Europea, xa está actuando a Unión Europea e vostedes siguen empeñados en tapar. Existen indicios máis que salientables para abrir esta comisión de investigación. A súa negativa só ten unha explicación: teñen moito que esconder. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.